Roxy, ¿cómo andas? Mira, te presento a mi novio David. Un gusto, Roxy. Igual, mucho gusto. Ay, debe ser David. Es muy lindo. Sí, es ella. Es Roxy. O sea que nunca tuviste novia. No, soy un chico solitario. Pero ¿sabes qué? Creo que conseguí la indicada. Ah, es tan hermoso. Se queda con un ratito, voy a ir a ver si está lista la reserva, ¿sí? Soy solitario, llegó la indicada. Al final terminaste siendo igual que todos. Roxy, por favor, no le cuentes la verdad a mi novia. ¿Qué verdad me tienes que contar? Que tu noviecito juega dos puntas, o sea, conmigo y con vos. Hola, te invito para mi show, Roxy, esta noche. ¿Raúl? Estoy pensando y me acuerdo quién sos. Vos me tratabas muy mal antes. Te quisiste chamullar a mi novio, ¿cómo querés que te trate? Es para vos. Vos me gustás mucho. Hey, gracias. Mi amor, ¿qué estás hablando con este traba? No sabía que tenías novia. Sí, tiene novia. Nunca te va a dar bola. Vamos. Hola, mi amor, cosita. ¿Andrés? Luciana. ¿Esta es tu novia? Sí. O sea que me dejaste por un traba. ¿Traba? Traba va a ser las acciones legales que te voy a meter por seguir discriminando a mi novia. Gracias, amor, por defenderme. Cosita, mientras yo esté vivo, nadie te va a discriminar ni faltar el respeto. Te amo. Dale, vamos, que tu show está por arrancar. Tenés que brillar. ¡Es Raúl! ¿Quién es Raúl? ¡Es mi ex! ¿Esa cosa es tu ex? ¡Ay, sí! Está vestido de mujer, no lo puedo creer. Ay, vamos a molestarlo, vení. ¿Raúl? ¿Raúl? No sé quién es. Soy yo, Ari, tu ex. No sé quién sos, no te conozco. Raúl, estuvimos 6 años juntos. 6 años, yo jamás salí con una mujer. Me parece que te estás confundiendo. Che, ni te registra, ¿estás segura de que es tu ex? Íbamos a tener un hijo, Raúl. ¿Un hijo con vos? Ay, no, qué horror. Dale, Raúl, fui tu primer amor. ¿Mi primer amor? No, no te registro. Igual, seguí pensando en mí. Quizás en algún momento me superás. Sos una genia, la dejaste con la boca callada. ¿Dejo mi número? Gracias. Un gusto, soy Germán. Un gusto. ¡Germán! Chao. Con este amarre, y lo voy a tener a mis pies. Ay, como te contaba, yo soy una persona rehén. Ay, no, lo estoy aburriendo. Enérgica, y todo lo logro. Esta cita es un desastre. Espera, no te vayas todavía. Tengo un regalo para vos, espérame acá. Y acordate, Roxy, unas gotitas de orina y tu amado será para toda la vida. Va a estar a mis pies. Toma. Nena, ¿me hiciste esperar tanto para un jugo? El mejor jugo. ¿Y? ¿Qué sentís? Siento que sos el amor de mi vida y que nacimos para estar juntos. El amarre funcionó. ¡Andate! No voy a soportar más esta situación. Toma para vos. Ay, gracias. ¿Te gustan? Pero esto no me entra ni en los dedos de los pies. Roxy, hay otra forma de decir las cosas, ¿no? Es que igual tienes razón. Yo pedí zapatos para mujer, pero no sé, tu novia es un tiranosaurio Rex. Yo soy una mujer, querida. Mírate en el espejo, Roxy, si sos una farsa. Chicas, paren un poco. Uy, yo solo digo la verdad. ¿Qué es lo que pasa, amor? No quiero que venga más tu hermana. Estoy cansada de que se burle de mí. Mi hermana es parte de mi vida, Roxy. No la puedo apartar. Elegí. ¿Es ella o yo? ¡Ay, andate! No voy a soportar más esta situación. ¿Ya escuchaste, dinosaurio? ¡Andate! ¡No! Roxy se queda acá. Vos sos la que se tiene que ir. ¿Lo escuchaste? Bye, mi amor. Gracias, mi amor, por defenderme. ¡Ay, mi peluca! ¿Dónde la metí? Roxy, ¿todo bien? Sí, ya voy, ahora voy, espérame. ¿Puedo pasar? ¡No, no, ahora voy! Yo sabía que eras vos. Ahora Fede se va a enterar de que es un hombre y la va a dejar. ¡Devolveme mi peluca! ¡No te la voy a devolver! ¡Devolveme mi peluca! Quiero que Fede se entere de toda la verdad. Nunca se va a enterar, devolveme la peluca. ¡Te la voy a devolver! ¿De qué verdad me tengo que enterar yo? Si quieren saber lo que pasó, denle like y comenten. Mi esposa. ¿Otra vez? Ya te dije
y no quiero saber más nada. Te juro que lo voy a hacer, pero me tenés que dar tiempo. Decíselo. Esta misma tarde, ¿es ella o yo? No, no entendés, mi mujer está loca. ¿Qué es esto? Esta, no sé, hombre, mujer, no entiendo. Yo te lo puedo explicar, Ana, por sí, favor. Claro, quiero ver que me lo expliques. Pues hola, Ana, yo soy la prima de Fede. Yo soy Isabel. Claro. Un gusto, Isabel. Claro, vino de España de visita. Wow, no sabía. No sabía que tenías primos en España. Claro, yo te había contado. Claro. Por parte de mi tía Ramona. Bueno, bienvenida aquí. Pues yo los dejo. Tengo cosas que coger en casa. Bueno, bienvenida cuando gustes, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Primos en España. Nunca me habías contado. Simpática, ¿no? Vos no podés pasar. ¿Por qué? ¿Y porque este es el baño de mujeres? ¿Acaso no lees? Mujeres. Si yo soy una mujer, mi amor. No, querido. Vos sos un hombre con peluca. Y los hombres con peluca van al baño de hombres. Solamente quiero entrar al baño, nena. Tengo los derechos. Ya entendí. Sos un pervertido, ¿no? ¿Qué decís? Que las mujeres se van a sentir incómodas cuando entres. Dale, flaco, tómatelas de acá. Tómatelas. Mi amor, ¿qué pasa? Es que quiero entrar al baño y no me deja. ¿Por qué no dejas entrar al baño a mi novia? Y porque es obvio, es un hombre con peluca y este es el baño de mujeres, querido. Soy una mujer, querida. Mira, más vale que te corras ahora mismo a ese lugar y dejes entrar al baño ya mismo a mi novia, ¿me entendiste? ¿Y si no qué? Y si no, como abogado te meto una denuncia. Bueno, dale, flaco, pasa. Flaca, mi amor, flaca, que no se te olvide. Permiso. Puedo creer que estamos en el 2023 y hay gente como vos todavía. No lo puedo creer. Señora, tiene que pagar la prenda. Perdón, la prenda es mía. Por favor, tiene una prenda en su bolso sin pagar. Esta prenda es mía, te repito, gracias. No puedo dejarla la ir. La prenda y el bolso son míos. No, señora, por favor, le pido el bolso, por favor, si es tan amable. Por favor, ¿qué está pasando acá? La señora es una delincuente. Puso una prenda que no pagó en su bolso y se la quiero llevar. Sí. Disculpa la molestia. ¿Por qué se disculpó con una ladrona? ¿Acaso no sabes quién es ella? Sí, una delincuente. ¡No! Es la jefa, Roxy, la dueña de la marca. Perdón, no pidas perdón, mi vida. Lo que hiciste estuvo muy bien. Aunque la persona se lleve la prenda, no importa si es el jefe o la dueña. Vos tenés que detenerlo. Te voy a dar una recompensa. No entiendo. Esto te lo mereces por hacer un buen trabajo. Muchas gracias. Necesitamos gente como vos. Gracias.